president that they could not ignore. And so I really enjoyed this guy's writings and his channel. So I've been wanting to translate it. I had it set aside, and so today I'm getting around to it. And I hope you understand and enjoy this, because he's very, very well-educated man. Okay, here we go. Noche, en mi reencuentro con ustedes. I'm meeting with you again. Y estaba hoy día hojeando un libro. And today I was paging through a book. Se llama Líderes. That's called Leaders. Es muy difícil que nazca un líder. It's very hard for a leader to be born. And that's what I've titled. El presidente que no pudieron ignorar. The president they couldn't ignore. El 1 de julio fue elegido el presidente de México, pero empezó sus funciones recién en enero. Honrado este presidente que la prensa ya no pudo ignorarlo, el mundo entero no pudo ignorarlo. Al comienzo había que ignorarlo porque había ciertos temores, los hay todavía, de que AMLO tenga éxito. Porque si AMLO tiene éxito, cambia Latinoamérica, como lo dije el primer día de mi editorial, el 9 de febrero que empecé con mis transmisiones. La repercusión fue brutal gracias a los youtubers, porque si no hubieran existido los youtubers, probablemente nadie hubiera sabido en el Perú y en México tampoco nadie hubiera sabido que existe Ricardo Belmont para México, y en Perú nadie hubiera sabido que existía Andrés Manuel López Obrador. O sea, hubo un vaso comunicante importante que ha sido a través de las benditas redes sociales. Sin ellas, esta conversación no sería ni siquiera viable, no existiría esta relación tan afectiva con el pueblo latinoamericano que ahora me sigue. Vamos a verificar el audio, qué tal se me escucha, si me sienten bien, me escuchan bien. Desde Acapulco, Wally me dice hola, Maggie Torres desde Acapulco, Roberto, sí, Francisco, Antonio, muchas gracias, Juan Zavala, perfecto, saludos de Santana, desde Texas, Julio Alexander, Josefina, muchas gracias. Bueno, la gente comienza a sumarse, San Diego, California. Pensé que iba a ser frío aquí, pero está haciendo un poquito de calor el día de hoy. Entonces ahora me confirma nuestra asistente en este programa que está todo bien, que el audio está perfecto, que el sonido está perfecto, se está llenando la tribuna. Se está llenando la tribuna. Y antes de hablar del presidente de México, que es el presidente que nadie pudo ya más silenciar, ya todo el mundo está hablando de AMLO en el, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, ha hecho que muchos youtubers se entusiasmen a entrar a las redes sociales. Y ya tenemos un muchacho, Wilmer Domínguez, en Cataluña, una señora, a ver si mi secretaria me hace acordar los nombres, muy agradable también, que ya empezó se convirtió en youtuber, el muchacho de Las Vegas, el señor mayor, un señor mayor también, en Argentina comienzan a proliferar nuevos youtubers. Hoy día había un peruano, la señora Vilma Diaram, de Intelectua, también, y hasta en la sintonía, y ha despertado el mismo presidente con su logro increíble de llegar a tener su propio canal de YouTube con 1 millón de suscriptores. Nos ha llevado a todos nosotros a pensar que si un presidente baja al llano y todos los días a través de su mensaje via his message, comienza a neutralizar al potencial mediático que esté en su contra, que juegan siempre con mucha inteligencia, pero que están en contra, obviamente, los que estamos en el periodismo. Sabemos cuando un periodista está contigo y cuando está esperando que trastabilles. Estoy calentando motores nomás porque, como es tarde, no he estado saliendo, la gente recién se está pasando la voz, no sé si ya les avisan a todos, pero bueno, voy a calentar cuerpo leyendo esto que va a motivar a muchos más youtubers a empezar a trabajar por su cuenta, haciendo periodismo, periodismo libre, periodismo independiente, para que se conviertan en los futuros líderes de las comunicaciones. El líder en el mundo moderno se llama este capítulo, y dice que liderazgo es una palabra que está en boca de todos. Los jóvenes muchas veces lo entienden, los mayores se hacen más sabios con el liderazgo, los padres lo han perdido y la policía lo busca, los expertos lo alaban, los artistas lo menosprecian y los académicos lo desean, los filósofos. Los mayores se hacen más sabios con el liderazgo, los padres lo han perdido y la policía lo busca, los expertos. Lo alaban, los artistas lo menosprecian. Y los académicos lo desean, los filósofos. Lo reconcilian con la libertad y los teólogos demuestran su compatibilidad. Con la conciencia. Los líderes son los que van a cambiar el mundo. Me estoy dirigiendo a los jóvenes que ya empezaron a triunfar como comunicadores en las redes sociales. Es muy importante que lo diga, porque una de las grandes motivaciones que tengo yo es que he visto que mucha gente está creciendo y son ellos los que van a llevar adelante los grandes cambios que el mundo necesita. Alguien me preguntaba, Ricardo, cómo me sentía, porque en estos días he hecho comentarios sobre el Perú en Facebook y también lo subimos a YouTube. Pero en YouTube no lo ven mucho, porque son temas eminentemente nacionales, son para Perú. Pero yo quería decir hoy día que AMLO ya se convirtió en el líder de Latinoamérica, y porque no solamente hay que evaluar sus 7 meses, o como dicen ya algunos periodistas, vamos a evaluar el año desde que fue elegido. No cuenta, pues, desde el año que fue elegido no cuenta, pero bueno. Sí, escuché en un importante canal mexicano que decía, vamos a hacer una evaluación del año desde que fue elegido. Señor presidente, no nos sirve decir un año. Hay que decir casi 7 meses. Entonces ahí estaríamos más centrados. En 7 meses, algunos apuntes que he podido resumir: aumentó el salario mínimo, un gran trabajo en política exterior, se ha manejado como un maestro. ha creado un programa Sembrando Vida. He's created a program called Planting Life. Pero por encima de todo, ha cambiado la mentalidad del pueblo mexicano y de América Latina y de todos nosotros los que nos seguimos. Nos ha infundido una esperanza extraordinaria, especialmente a los jóvenes. A su pueblo, a su país, y de rebote a todos nosotros. Los que estamos diseminados en Latinoamérica, que estamos viendo a este hombre, those of us that are disseminated throughout Latin America that are listening to this man, que se atrevió a cambiar las estructuras de una nación corrupta, of a corrupt nation, de gobiernos a espaldas del pueblo, of governments that had turned their backs on their people, a gobiernos que siguiendo las recetas del Fondo Monetario, to governments that had used the recipes of the financial funds internacional, nos empobrecieron enorme, that of other national people that had impoverished all of us, y que nadie tuvo los pantalones, and that no one else had the pants, como los tiene el presidente de México, as such as the president of Mexico. El presidente de México es mucha pieza, como él dice. The Mexican president is too big a piece, as has been said before by himself. Sí. Aludiendo a su pueblo. Y hay que tener mucha pieza para hacer lo que ha hecho el presidente. And it takes a lot of guts to do what this president has done for his people. En tan solo 7 meses. Esto es increíble. This is incredible. Increíble, les voy a decir por qué. Porque ha cambiado la mentalidad de la gente, que es lo más difícil. Porque el tema es cultural. Nosotros estábamos acostumbrados a perder, a ser perdedores. Estábamos acostumbrados a no podemos, que venga alguien de afuera a ayudarnos, que alguien haga la labor que nosotros no podemos. Nos engañaron. Y nosotros sí podíamos. Y AMLO agarró esa bandera y le dijo a los mexicanos: nosotros podemos ser destinatarios y protagonistas de la nueva forma de vida de la gente, a la política, esa cosa turbia de palabra escondida. Fue el que le quitó las caretas a los políticos, y el que se atreve todas las mañanas a someterse a la metralleta de preguntas de periodistas muy incómodos. Put himself in the line of fire of these news media people that have very uncomfortable questions. Casi todos serios. Este hombre no pierde el paso, no pierde el ritmo. He never loses his step. Como el gran boxeador se maneja en el ring con una sapiencia extraordinaria. En el ring he manages himself like a boxer in a ring, with this every step well placed. La vida que es más difícil que el ring de box. But in life it's more difficult than the life of in the ring of box or in the boxing ring. AMLO conquista a la gente por su modestia, su sencillez, por lo que se llama hombría de bien. La hombría de bien no es fácil. Yo he estado un poco pesimista por lo que veo en mi país en estos días. Muertes, escandaletes, escándalos que no tienen que ver nada con el hombre, con el ser humano. Ellos están jugando a la política acá en el Perú. Y en muchos países se juega la política, es decir, se reparten los cargos, los cogollos se solidifican, se reemplazan unos por otros, pero nadie tiene la pieza para empezar a jugar en serio en la política. Acá AMLO no solamente cambia de gobierno, de los gobiernos anteriores son gobiernos nuevos, sino cambia de régimen, una forma distinta de hacer política, porque ya estábamos cayendo, al menos yo ya estaba cayendo, como dijo González Prada, el gran pensador peruano, define el siglo XIX y comienzo del siglo XX en mi país, que después de haber sido uno de los más grandes escritores, críticos, ensayista magistral, que analizaba el desastre que sucedió en el país durante la guerra del Pacífico y la posguerra, donde decía una frase lacerante que a mí me marcó. Decía, no, Chile no nos ganó la guerra, nosotros la perdimos. Me van a disculpar un momentito, lo dejo ahí un ratito. Me disculpan, voy a abrir la puerta de una persona. Mil disculpas, ¿eh? Ya vengo. Lástima. Y bueno, le decía que González Prada puso el dedo en la llaga a la generación de comienzo del siglo XX. Y eso me dolió mucho cuando decía que donde ponía el dedo salía la pus. Y yo puedo comprobarlo en carne propia que así era. Muy doloroso. Entonces él de viejo más joven que yo, porque él murió con menos años que yo se volvió anarquista, porque ya no creía en nadie, ya no había Estado, se habían roto las instituciones, se había perdido la credibilidad en los políticos, y este hombre extraordinario termina su vida fracasando en la política del sistema imperante en aquella época, que es el mismo que es, que lo tenemos 100 años después, 150 años después. Entonces, mis comentarios estaban en función del Perú. Se está cortando la transmisión, y no es que no tenga buen internet, estamos pagando el mejor internet que hay acá. Está pasando mucho esto. No sabemos ya a dónde reclamar. Hemos puesto fibra óptica, pero hoy día no la podía usar. Entonces voy a hacer un esfuerzo de centrar la idea. Yo ya pensaba como González Prada, porque, y lo dije públicamente, que en el Perú, para la gente que piensa que yo puedo ser una opción política futura, le digo que no puedo, porque yo me enfrenté sin tener el poder y los recursos al poder fáctico. Entonces, cuando yo veo en ese hombre que está en México, que está realizando los sueños de tanta gente que como yo, ve en él al hermano, a los jóvenes lo ven como el padre, el hombre bonachón, el hombre sencillo, que en el poder no pierde su esencia. Es extraordinario. Entonces ya vienen los juicios, ¿no? Vienen los juicios, dicen, aumentó la violencia en No ha hecho nada contra la impunidad sino hablar, esto lo he escuchado en algunos críticos. Se ha desacelerado la economía. No hemos crecido al 4% como ofreció AMLO, estamos creciendo al 2%. Si bien se subió el sueldo, el salario mínimo, el tema de la inseguridad es tremendo. Todas son las críticas ligeras, tiradas así a ver cuántos impactos les enmella a la línea de flotación del barco donde le está llevando a México a unas alturas jamás imaginadas. Acá me avisan que me he ido del aire, pero no podría decir si estoy en el aire o no estoy en el aire. Acá me avisan de que estoy con la señal mal, estoy en el aire. Muy bien. Entonces, señoras y señores, hoy día quiero decirle a los mexicanos en especial y a los latinoamericanos de manera general que tenemos un líder, ya no hay forma de taparlo, ya habla Oppenheimer de él, habla Ramos de él, habla el periódico El Comercio y los periódicos en el Perú ya comenzaron a hablar de AMLO. Putin lo reconoce como un gran líder, lo reconoce China, lo comienzan a reconocer en Europa y ya AMLO comienza a sentar cátedra internacional y lo comienzan a mirar con gran preocupación porque ya nació, emergió el líder que estaba hablando. Alguien me decía, Ricardo, ¿por qué tanta admiración a AMLO? ¿Por qué tanta admiración? Y le quiero decir una cosa. Mi admiración no está en lo que él pueda o no pueda hacer en función del año, 2 años o el sexenio. Es la semilla que él ha sembrado en la juventud y en el mundo entero a través de hombres y mujeres que comenzamos a darnos cuenta de que un hombre cuando es convencido de su sueño, de sus absolutas valoraciones inculcadas de muy joven, esas valoraciones comienzan a incorporarse en el alma del ser humano, y una vez que se incorpora no la saca nadie. Puede cambiar de presidente dentro de 6 años, pero ahí está la semilla del árbol frondoso que dará nuevos aires a América Latina. Y hay que reconocer que no es fácil remar en México. No es fácil, es un pueblo que ha estado acostumbrado, igual que el Perú, a vivir con el neoliberalismo, igual que Argentina, que está acostumbrado a vivir con el neoliberalismo. ¿Y qué ha hecho el neoliberalismo? Sembrar miedo, porque el miedo es la herramienta más poderosa que tiene el neoliberalismo para controlar las conciencias. Entonces México ya perdió miedo al cambio y votó a AMLO porque ya querían un cambio. Aquí en el Perú, en Argentina, en Ecuador, en Paraguay, en Brasil, todos han agarrado una línea de bajarle la cabeza al Fondo Monetario. Y en el fondo los presidentes no tienen ni siquiera que pensar, ni qué proyectar, ni qué planear, ni qué programa de gobierno ejecutar, porque el que ejecuta a través de sus títeres es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es el que digita todas las operaciones. Por eso los países se endeudan, y como sucede con las personas naturales, que cuando nos endeudamos estamos en manos del banco, estamos en manos de quien nos hizo el préstamo, y todos nuestros países están endeudados. Entonces acá viene la gran dicotomía Te prestan plata para hacerse dueño de tu país y de tu vida. Pero ¿cómo te sacudes de eso? ¿Cómo puedes dejar de ser pobre? Porque el país, cuando ya se endeuda, ya el país ya no te pertenece. El país le pertenece a ellos. Entonces te compran de a poquitos tu país y se van quedando con el país. Entonces ahí está el drama. Que nuestros países se acostumbraron a vivir de prestado a través de la plata que te dé el fondo y de tu PBI, que es el Producto Bruto Interno de los bienes y servicios que produce un país, aparte de la gran cantidad de dinero que se ve en corrupción. La otra parte importante del presupuesto es para pagar deuda. Ni siquiera pagar el principal, sino pagar los intereses de deuda. Entonces ya tú estás en manos del Fondo Monetario Internacional, que es el que te da y te quita, pero también estás en las empresas que estudian la economía, lo que le llaman riesgo país, y te ponen la nota que quieren y se te va el dinero. Entonces el fondo te presta el dinero, pero si te sales de la receta que te han dado, inmediatamente el riesgo país, ¿no?, comienza a jugar y se va yendo los capitales. Se asustan el inversionista. Pero ¿quiénes asustan a los inversionistas? Ellos mismos, que una vez que sus condiciones varían, inmediatamente asustan a los inversionistas y el país entra en crisis. Entonces pasar el Rubicón, pasar ese río, que es el río Rubicón, pone en riesgo la economía de un país, especialmente cuando tiene de vecino al país más poderoso, o uno de los más poderosos, ya no es el más poderoso, uno de los más poderosos, y tiene al otro lado de la frontera a los países más pobres. Entonces México está en el medio. Entonces tienes un hombre que está boxeando, él contra dos, permanentemente. Pero ahí está la capacidad de este presidente. Puede hacerlo, porque como los grandes pianistas, parece que él maneja la política de oído, porque sabe lo que va a pasar y se adelanta a las jugadas. Y le puedo decir algo que es magistral en él, que su serenidad, su tranquilidad y no dejarse llevar por la prensa, que es la que te empuja a tomar decisiones equivocadas. Él pone el ritmo a la orquesta y la orquesta va al ritmo que él toca. Y esto es extraordinario. Creo que me he quedado sin señal. O sigo con señal. Se corta, no se entiende bien. Lamentablemente, la señal se está cortando, y si no me siguen el hilo de mi reflexión, puede usted no entender la lógica de mi raciocinio. Cuando el Fondo Monetario te presta, estás liquidado. En el caso de la Argentina hoy día, la Argentina está endeudada por 100 años y va a tener que pagar su deuda con su territorio, porque ellos van por el territorio, ellos van, denme bonos y yo con los bonos me voy quedando con el país. Entonces en México, mientras no se endeude en la gran política de AMLO y baje los gastos, que quite los gastos superfluos y que luche contra la corrupción, ese avance extraordinario es lo que piensa alguien con suma inteligencia para darse cuenta que en economía no hay secretos y todo el que ha hecho una empresa lo sabe. No endeudarte, trabajar con tu propio patrimonio y no gastar más de lo que entra. ¿Y cómo crece un país? Cuando un país tiene industria, cuando un país se vuelve dueño de su comercio exterior y puede controlar el comercio exterior. Entonces comienza a generar divisas para el país y el país se vuelve un lugar donde los inversionistas quieren llegar porque allí está a buen recaudo su dinero con un presidente que sabe a dónde va. Y eso lo está haciendo. Presidente de México. Entonces tenemos que felicitarnos porque esa es una grandeza extraordinaria, aplicada por primera vez con un gobierno que no es neoliberal, porque esta era la receta que supuestamente quebraría y llevaría al caos a México si alguien se atrevía a hacer lo que está haciendo AMLO. Pero el tiro le salió por la culata. En 7 meses, AMLO ha hecho más que 20 años en la construcción de una nueva mentalidad para las futuras generaciones y a los que hemos logrado conocer diariamente a este hombre. ¿Por qué digo conocer? Porque nosotros nunca conocimos a los presidentes, porque los presidentes los elegíamos. Democracia. Elijan ustedes. ¿Qué cosa es la democracia? La democracia es el gobierno del pueblo. Así nos vendían. Pero la democracia es el gobierno del pueblo. Entonces ustedes con democracia, señores y señores, van a gobernar ustedes su propio destino. Entonces nos vendieron ese cuento con la democracia. ¿Qué democracia? Al presidente Peña Nieto, ¿cuántas veces ustedes lo vieron para poderle presentar? For President Peña Nieto, how many times did you ever see him where you could ask him? Preguntar o a Fox o yo acá digo a Vizcarra o algún chileno, a Piñera o a Bachelet, que estuvo antes. ¿Quién puede preguntarle a Lenín Moreno sentarse frente? No pueden enfrentar en Ecuador tampoco. Lo puede hacer su presidente. Y menos en Argentina, Macri. Tiene toda la prensa. De los grandes medios monopólicos. Los tiene a todos en el bolsillo. Entonces usted nunca conoció al presidente, usted lo eligió al presidente y el presidente lo engañó. El presidente para ganar la elección dijo de todo y no cumplió nada. Entonces ahí llaman a los periodistas de ellos y le dicen, miren, borren lo que dije y inventen estas historias. Todos los días hay que inventar una historia para sostener a ese presidente que no cumplió con nada de lo que dijo que iba. Va a ser. Entonces, ¿de qué democracia podemos hablar cuando al pueblo, que es el gran culpable, porque al final somos nosotros, the people themselves are to blame, because in the end we ourselves are to blame. Culpables. No le eche la culpa al fondo. Don't blame no le eche la culpa a la incapacidad del presidente. Don't blame the incapacity of the president. El presidente lo has elegido tú. The president has been elected by you. Al presidente lo has elegido tú. So you elected him. Que en el Perú elegimos a Kuczynski, elegimos Peru, a Toledo, elegimos al fenecido presidente de la García, no puedo hablar de una persona que no está, elegimos a Fujimori, elegimos a Ollanta Humala. Nosotros somos los culpables de elegirlos, no los conocíamos. La prensa los hizo famosos, la prensa los promovió, los marketeó bien y nos los enchufaron. Y nosotros, que somos los grandes culpables en estas democracias insípidas, que no tienen sabor a pueblo, nos comimos el cuento y elegimos a cualquiera. We swallowed their story and we elected whoever it was. Entonces la democracia verdadera la está haciendo AMLO todos los días en México. So the true democracy AMLO is actually doing in Mexico every day. Porque eso es democracia. Because that's what democracy hablarle a su pueblo, to speak to your people, para que el pueblo lo conozca. So that the people can know you. Es como si te visitara un amigo todos los días a tu casa y a ese amigo tú le preguntaras y le dijeras, oye hermano, vamos a... y que te hicieras amigo en 6 meses te haces amigo entrañable, o alguien que te visita cuando estás enfermo, cuando estás mal, que te asiste, que te da una respuesta a tus interrogantes, que si tienes una duda te la resuelve, si tienes un sueño te lo alienta. Si dices una tontería, te respeta y te corresponde con igual criterio, igual respeto al ciudadano. Entonces AMLO es el único presidente democrático que está practicando la democracia como está estipulado en la Constitución de nuestros países, que es una gran farsa y una gran mentira. Porque estoy seguro que la Constitución de México, como la de Argentina, la de Brasil, la de Perú, que todas son constituciones hechas entre el 89 y el 95, que fue el cambio de las constituciones, al menos acá, era para que en el aspecto económico el país fuera entregado a las corporaciones to economical powers, y que ya no pudieras defenderte de los contratos leoninos que hacían los anteriores. Y ahí está el problema de AMLO. And that's where the problem is for AMLO. Ahí le han dejado una bomba de tiempo, porque ella se comprometió y lo dijo hoy ante la pregunta de un periodista a decir, tengo que perdonar. That, he said to a newspaper person, I have to forgive a los que actuaron mal contra México. That acted bad against Mexico. ¿Por qué? Porque él sabe, y habría que analizar esto en otro contexto, otro día lo hago. Él sabe que la Constitución de México avala los contratos, aunque sean leoninos, aunque hayan sido hechos por 30 años en condiciones terribles, porque las indemnizaciones y los juicios que se van a revelar y se van a realizar fuera de México están hechos a favor de la mafia que gobierna desde fuera las riquezas de nuestros países, de México, Perú, Argentina, Brasil. Entonces, un país debería ser... A mí me gusta la autarquía, me gusta. Un país debería ser La oligarquía no me gusta, me gusta la autarquía. Es decir, que un país sea dueño de sus recursos, que no se endeude y que pueda manejar con su propia plata el futuro de los suyos. Ese sería el éxito de un país. Entonces ahí los países serían... The word éxito, it means to be successful. So that would be successful country. Autosuficientes. So to be self-sufficient. Se podrían autoabastecer. You could y no contraer deuda. Get your own, pero you could get your own resources and supply your own needs without using outside resources and getting indebted. Están ahora nuestros países endeudados con el Fondo Monetario, porque con el neoliberalismo, el que gobierna es el Fondo Monetario, volverse absolutamente independiente es muy difícil. To become completely independent is very difficult. Porque en la punta de la pirámide, aquí, y en esta punta de la pirámide de arriba, se han consolidado las corporaciones con una losa de cemento muy fuerte de acero que son todos los elementos que consolidan a las corporaciones que están encima de esa losa, de esa enorme plataforma en la punta de la pirámide que impide romper contratos leoninos. Eso es lo que ustedes no sabían. Entonces se endeudan los países. ¿Y quién paga la deuda? La deuda la paga el pueblo. Con tus impuestos, con lo que te cobran cada vez que te tomas una gaseosa, que te vas de viaje, te van sacando la plata, muchos, los peajes. Te van sacando la plata con los peajes, un poquito por acá, con el aumento de la gasolina, un poquito por allá. El aumento de la luz, que ya se privatizó también, creo, en México debe estar privatizada la luz. Acá está privatizada. La energía está privatizada. Todo. Por eso, si me quieren apagar acá, me apagan, porque estamos en manos de las grandes corporaciones en todos los servicios. Cuando los servicios públicos siempre debieron estar en manos del Estado. Porque cuando tú pierdes los servicios públicos, tú ya entregaste tus torres en el ajedrez. Ya entregaste tus torres. The rooks in the game of chess. So when you gave away those companies, those companies that he just mentioned, you gave away your rooks. Los alfiles, que son los medios de comunicación, de frente te los quitan, porque tú no tenías medios de comunicación. Por eso es lo importante de las redes sociales, que hoy día se convierten en los verdaderos alfiles para sostener la cuarta transformación. Ones that are actually going to support the great transformation. Porque antes de entrada te quitaban los alfiles y iban por la. Because before, even before you entered, they had taken away your power. Torres. Una vez que se quitaron las torres, hackearon. Once they took your rooks, they took. El rey. ¿Quién es el rey? El presidente. They took the king. And who's the king? El presidente es el rey. Is the king. Haciendo la metáfora. La analogía con el ajedrez. Entonces el presidente está hackeado permanentemente. So the president has been hacked permanently. Entonces a los 7 meses de gobierno de AMLO ha cambiado el sistema. ha hackeado a todos. ¿Por qué? Porque China ya lo miró. Ha dicho, vamos a México a invertir. Rusia le interesa como socio también tener a México. Estados Unidos dice, yo no puedo con los mexicanos, porque los mexicanos son patriotas, para empezar, y segundo, son nuestros vecinos. So the U.S. says, I can't deal with those Mexicans because they're very patriarchal. And the other thing is they're very close to us, right next to us. Vecinos. Y aquí en México, and here in Mexico, hay una fuerza laboral esperando que mis empresas americanas. And here in Mexico, there's a labor force that is waiting for my companies. Mexicanas. Regresen a México. Are waiting for my companies to return to Mexico. Y le den trabajo a los mexicanos y también le den trabajo. And give work to the Mexican people and additionally give work to. Trabajo a los centroamericanos que van llegando de El Salvador, de Honduras y de Guatemala. They're coming from Central America, Honduras, Guatemala, and I think I don't remember the other one. Y señores, el día que nuestras industrias se vayan a México, sonamos. Entonces Donald Trump, que es inteligente, ha dicho no. So now Trump, who's pretty intelligent, no me puedo pelear con México. I'm not gonna fight with Mexico. Entonces México, so now Mexico, con un hombre que sabe cuál es la ruta y no lo han sacado, with a man that knows which is the correct route and he will not get de la ruta, que eso es lo interesante. Pone el barco hacia la dirección que él sabe y que no hay forma que al capitán que conoce navegar en aguas turbulentas lo asusten unas cuantas olitas que le van a producir, ni los tsunamis lo asustan. Entonces este hombre ya le ganó la moral, ya le ganó la moral. Y el periodismo, yo lo dije, si pasa el primer año, están queriendo adelantarle el año, como que el año del festejo, que es el 1 de julio, que fue el día que fue electo, se lo quieren poner como que ya en el subconsciente de la gente está gobernando un año. No ha gobernado un año, ha gobernado recién 7 meses, va para 7 meses. Entonces, aquí te hacen la jugada ya psicológica. Yo dije, y lo reitero ahora, si AMLO lo pasa el primer año con 4% de crecimiento, 4, promueve las inversiones, negocia bien con Estados Unidos porque tiene ya la sartén por el mango, tiene a 2 que lo están enamorando, que son China y Rusia, y los invita, vengan acá a la mesa, vamos a conversar, a ver, vamos a ver cuál es la mejor oferta, y como él sale en la mañanera, si tiene su propio canal y tiene a nosotros que lo estamos apoyando modestamente de cada uno de su tribuna, que creemos en que está cambiando América, porque si no creyéramos que está cambiando, yo no lo apoyaría. Yo le hubiera dicho, este tipo me decepcionó, lo veo frágil, lo veo que no tiene convicciones, que no tiene ética, que no tiene valores. Yo se lo diría a ustedes, porque yo no tengo nada que ganar. Yo no quiero nada, señores. Yo quiero que la prensa libre crezca. Porque esta es una generación que ayer la bauticé en una conversación con mis hijos chicos. Dije, esta es la generación de las cabezas caídas. ¿Por qué? Me dijo mi hijo, chico, adolescente. Y mi hija también me miró. ¿Qué somos nosotros la generación de las cabezas caídas? Porque todo el día están con el celular jugando así. Se les ha caído la cabeza. Hay que ser una generación que no se les caiga la cabeza, sino que levanten la cabeza. Hago esto en alusión al celular, que tú vas a un restaurante, pequeña digresión para entender lo que quiero decir. Tú vas a un restaurante y ves a dos enamorados que cada uno está con su celular en el teléfono. And they're both sitting there looking at their phones. Ni se hablan. They don't even talk to each other. En el cine, antes de entrar al cine, todo el mundo está con su celular. Before they get into the theater, they're all looking at their phones. En la reunión, todo el mundo está con el celular. En la casa, los chicos, los niños están con el celular. Home, bueno, all the children are sitting there looking at their phones. Los niños pueden manejar el celular, bueno, obviamente. ¿Y qué están aprendiendo? And what are they learning? A que la cabeza se les caiga. En mi época, nuestra época, se hablaba del hombre que tenía que mirar de frente, levantar la cabeza, sacar pecho y mirar a los ojos. El apretón de manos era el contrato, y el abrazo era el compromiso. Hoy día tenemos la generación de las cabezas caídas. Los jóvenes, inconscientemente, al tener el celular acá abajo, y todo el día, más de 8 horas al día, estar en este plano, inconscientemente, y lo están diciendo ya los psicólogos, están mirando hacia el piso, no están mirando hacia las estrellas, entran en depresión. Y hoy día se está analizando ya esa nueva enfermedad del siglo XXI, que es depresión a temprana edad. Los chicos de 15, 16 años ya están en tratamiento psicológico, especialmente en los países donde ha aflorado la ambición, la codicia y el deseo permanente de jugar no en equipo, sino jugar solo, el individualismo, que es el que destruye a los pueblos. Cuando tú eres individualista, y los presidentes fueron individualistas, una vez elegidos te abandonaban, entonces te volvías tú individualista porque no tienes Estado, no tienes a quién recurrir. Entonces viene la palabra que temen muchos, la violencia, porque la violencia no nace necesariamente de la pobreza, la violencia nace de la injusticia, nace del abuso y nace de la falta de oportunidades, no de la pobreza, porque se puede ser pobre, pacífico y muy digno, porque sabes que tus hijos probablemente encuentren el camino que tú no encontraste. Cuando hay justicia, cuando no hay justicia, la cosa se complica. Y yo creo que ahora se han sentado las bases a través de las 3 P's, paciencia, prudencia, perseverancia, para que México se convierta en el país al cual hay que mirar todos los días, porque sabes que tus hijos probablemente encuentren el camino que tú no encontraste. Cuando hay justicia. Cuando no hay justicia, la cosa se complica. Y yo creo que ahora se han sentado las bases a través de las 3 P's, paciencia, prudencia y perseverancia, para que México se convierta en el país al cual hay que mirar todos los días, porque tenemos la suerte de que el presidente no es un presidente que lo ves en las ceremonias oficiales o cada 6 meses dando un mensaje a la nación. Este es un presidente que te habla todos los días, señoras y señores, como el amigo que llega a tu casa a tomarse un café contigo. ¿Saben cuánto vale eso? Por eso, insisto en que la suerte y la oportunidad se juntaron. La suerte para México tener un hombre así. Porque muy pocas veces estas dos líneas se cruzan. A veces son paralelas, corren paralelas y nunca se cruzan, pero acá se cruzaron. Y yo creo que ahora empieza una nueva etapa para América Latina. Y con esto me voy despidiendo de todos ustedes, agradeciéndoles que me hayan escuchado. Voy a terminar siempre con una pastilla para levantar la moral, algún pensamiento que a ustedes los enaltezca. Quiero agradecer a quienes me están escribiendo, a las 2.600 personas que me han acompañado esta noche con todas las interrupciones y los defectos técnicos de la transmisión de hoy. Voy a tratar de estar todos los días entre 9 y 10 de la noche. Cuando no estoy es porque el comentario que he hecho el día anterior sería bueno que ustedes lo vuelvan a escuchar, porque tal vez juego con muchas cosas. Y como te pongo a Brasil aquí, en el foco, donde acaban de encontrar en el avión del presidente un cargamento de cocaína que salía de Brasil. Aquí en el Perú, hace poco un barco que fue detenido también en rumbo a Bruselas, me parece. Llevaba el cargamento más grande de cocaína, entonces todos los días escuchar eso te va bajando. Se te puede enfermar el cuerpo, pero no el alma, hermano querido. No hay que envejecer psicológicamente. No hay que envejecer psicológicamente. Y si creamos la generación de las cabezas caídas, quiero que se empate en este dicho. Cuando usted ve a su hijo así, mirando el celular, ya pertenece a la generación de las cabezas caídas y nunca le van a entrar la cabeza a ese muchacho. Ese muchacho no solamente va a tener un problema físico, o un morrillo aquí como el toro de Lidia, por la posición del cuello, sino va a tener una actitud de mirar el piso en la vida y no mirar de frente. Y tenemos que evitar que nuestros hijos comiencen a mirar el celular así, más bien que traten de ponerlo acá arriba y de que levanten los brazos y que lo puedan ver acá. Señoras y señores, este libro que tengo en mi mano era el libro de mi padre, que creó mi padre, y que lo publicaba la tienda Cassinelli de la familia nuestra. Todos los años salía un libro así. Voy a conversar con mis hermanos para ver si las 10 ediciones las podemos poner también al servicio del público, que son pensamientos que mi padre escribía como José Juventud. Ese era su seudónimo. Mi padre se autotituló José Juventud, a él no le gustaba figurar. Y acá están los mejores pensamientos de los hombres más importantes de la historia. Y miren cómo es la vida. Abrí al azar una página y encontré un pensamiento de Emiliano Zapata. Y con esto voy a cerrar el programa, porque miren cómo se han juntado las cosas. Agarré este libro al azar. Estaba buscando mi libro de pastillas y no lo encontraba. Tenía este libro de Noel Clarasó, Antología de Textos, miren el volumen. Lo tenía aquí a la mano y de pronto agarré este libro que lo encontré de mi padre y encuentro algunos pensamientos que voy a terminar el programa para que te vayas a dormir, hermano, levantando la cabeza. Y cuando mires a tu hijo, porque tu hijo puede ser un líder, tu hijo puede ser un líder. Los líderes no nacen, los líderes se hacen. Tienes que tener las condiciones, estoy de acuerdo, pero está en tu genética y también está en el carácter que le infundes a esa criatura. Pero si tenemos la generación de las cabezas caídas, serán hombres que miran el suelo, porque psicológicamente ya están mirando, bajando la cabeza, casi como una veneración a este aparatito que se llama el celular, que si bien es cierto es magnífico para transmitir ideas grandes y construir hombres mejores, también los troles, los tienen otro nombre, ¿cómo le llaman? Yo le digo troles siempre, pero hasta miren, me olvido los nombres porque ni siquiera pienso en los que hacen mal uso de esto. Y, y vamos tranquilos, bots. Los bots son los de las cabezas caídas. So bots are the ones with heads that are grouped. Enséñale a que el celular lo tenga arriba cuando lo vea. Vas a ver cómo le van a salir buenos brazos. Se le va a endurecer el pecho, va a sacar pecho. His chest will come out. Y no va a ser un hombre de cabeza caída, sino un hombre de cabeza levantada. Muchas gracias a todos. So, todavía estamos castigados con YouTube, que nos ha castigado, no podemos tener monetización, no tenemos la posibilidad de armar una empresa seria a través de YouTube todavía, hasta que no se den las condiciones a las cuales hemos pedido que se nos garantice que vamos a tener permanentemente las cosas en regla y aplicar a otras posibilidades también. Señores y señores, me despido con una pastilla de Emiliano Zapata. Cerramos con broche de oro el programa. Es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Pastilla para levantar la moral, querido. Señora, muchas gracias y amable por su sintonía. Que tengan unos felices sueños y recuerden, no queremos una generación de cabezas caídas. Queremos una generación, como dijo Emiliano Zapata, que aprenda a morir de pie, que a vivir de rodillas, que es lo más triste. Porque de rodillas se muere todos los días. Se te muere el alma, se te muere el espíritu y finalmente mueres antes de que suene el pito. Chao. Hasta mañana. Gracias.